Aquí estamos, sí señor. Vamos a ver el precio de los quesos. Es importante el precio de los quesos, sí. Por ejemplo, ¿cuál es el queso más económico que podemos tener? Un Colonia acá, 199 pesos. Este, Colonia, 199 pesos. Y acá hay algún tema que me interesa. Los quesos para rallar, ¿no? Porque hay diferencia. Una semiduro, el otro dice parmesano italiano y otro dice sprints. ¿Y cuál es la diferencia de uno y otro? El tiempo de estacionamiento, el gusto, varían eso más que nada. El queso más estacionado como que agarra más gusto, el tipo de facturación en los tambos y demás. Porque yo una vez conocí un italiano que me decían, esto no es parmesano. No, pero hay buenos parmesanos acá en el Uruguay. Tenemos muy buena calidad de queso. Muy buenos quesos. Bueno, ¿se está vendiendo bien la feria? ¿Cómo viene? Ah, viene ahí, estamos en vacaciones y están todos medio tranquilos con las vacaciones, la gente viaja mucho. Muy bien. Bueno, que tengas buena jornada, muchas gracias. Que pasen bien. A ver, vamos acá, vemos niños también. Hola niños, buen día, ¿cómo están? ¿Andan bien? Bien. ¿Bien? ¿Le gusta la feria como paseo? Sí. ¿Siempre piden para venir? Mentira, o no? Nunca. Más o menos. Ahora porque están de vacaciones, ¿verdad? Qué divina. Vamos a seguir acá. Tengo que comprar algunas verduras para la sopa que me encargó Marta. Y vamos a ver acá qué tengo. Buenas, sí. Hinojo. ¿A cuánto? ¿El hinojo es esto? El hinojo es esto, es muy bueno para el empacho. No sé si le dice. ¿Al empacho? O sea, como le sienta toda la zona gastrointestinal. Ajá. Esto es buenísimo. ¿Y se le puede poner a la sopa? Porque mi señora Marta. Se lo pones a la sopa, pones a la tostada. Marta, ficha. Marta. Tremenda ficha. Tremenda baraja. Persona. Qué grande. ¿Qué dice? ¿Este le interesa? Sí, sí, me interesan los hinojos, los hinojos. Para usted Montelongo, ¿no? Sí, ¿y usted no es Manuela? ¿Montelongo? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Pero yo no puedo creerlo. ¿Cómo se ha hecho? ¡Qué alegría, grande. Manu! Llegó, increíble. Llegó Montelongo, 10% de precio de empleo. Vos tenés plata. Sí, bueno, tengo poder adquisitivo televisivo, pero bueno, soy un humilde trabajador también, Manu, no te olvides. Mirá que estoy pagando la cuota del Audi. ¿Estás pagando todavía? Por supuesto. Pero desde que te conozco estás pagando. Sí, pero tengo tres Audi. No, claro, es por triqui. ¿Qué dices? Manu, ¿agarraste de changa acá? Agarré changa acá. Bien, bien metida. A lo mejor, acá entre metida. Los verdes, aparte. Que uno se confuse. Hay una confusión en cuanto a los verdes. ¿Viste? ¿Sí? Que uno dice, ¿no te pasa que vas a comprar? Sí. Por ejemplo, no sé cuál es la selga y cuál es la espinaca y tengo que preguntarle. Eso es difícil, pero también está bueno saberlo. A ver, contame algo de los verdes. De estas es espinaca y acelga. Y vos dale a lo verde. Aunque sea un helecho, le pones un poquito de aceite y va para adentro. Porque es bueno. ¿Siempre lo verde hace bien? ¿Es digestivo? Bueno, tenés que ver si hay algún tema como el ácido úrico, la espinaca habría que verlo. Ajá. Pero siempre ayuda. Siempre ayuda. Lo verde, la verde es la base de todo. De la energía sale de lo verde. Ah, es cierto, es cierto. Es digestivo. Es cierto. Tenemos el temita del brócoli, que es muy bueno. El brócoli para las defensas, para mí está de más. Ajá. Un brócoli al día, un brócoli como caramelo, evitás el pañuelo. Mirá vos. Yo soy muy poco de las verduras, no me acostumbro mucho. No me acostumbro mucho. Y bueno, viste que cortadita también. Que los platos tengan muchos colores, sí. Ya tiene mucha vitamina. Y ajá. Aparte te pone contento, te dan como un subidón. Sí, sí, principalmente la ensalada de tomate y lechuga, me encanta, que es roja y verde. Exacto, hay gente que no la puede comer. Hay gente que no la come. Así que bueno. Che, Manu, ¿y la verdura es mejor cuando está cruda o cocida? Eso, en realidad, está bueno que esté cruda porque tiene todas sus propiedades así. Pero también está bueno meterle, yo qué sé, hacerte un guisito improvisado con las verduras que tenés. Viste claro. Que a veces vas al cajón sí, de la heladera sí. Y puede salir un ser vivo. Sí, sí, sí. Cualquier persona puede salir, un hijo puede salir de ahí adentro. Porque a veces uno se olvida de ese cajón de abajo. Entonces, a cada tanto hay que ir. Picadito. Y haces un guisito. Lindo. O al wok, verduritas al wok. Verduritas ahí. Muy lindas. Cualquiera. Y si las podés comer. Ahora viene la época, además, que ya te hace tanto frío. Si llegara esa época, podés comer las mismas crudas. Por claro, ejemplo, las hojas. Claro, yo a la espinaca le entro cruda, me encanta. Y mucha ensalada. Mucha ensalada. Yo le pongo y ahora que viene verano, más. Pa. Sí. En invierno también está bueno tener igual sí, una ensaladita. Sí, sí, sí. Y es más, comer siempre, lo que comas, comerlo con una ensaladita siempre ayuda. ¿Verdad? Sí, a mí sí. O antes o después también. Sí, sí. Yo sí, también. La verdad que sí. Me viene bueno, bien. Qué bueno encontrarte por pero aquí. Pero qué lindo, Manu. Vos sabés que hace tiempo que quisiera ir a verte al teatro, porque hace tiempo que quiero ir a verte y no estás. ¿Cuándo vas a estar? Justamente tengo para comentarte. No me digas que justo. Y mirá que no te quedan muchas posibilidades, en realidad. Yo quiero agradecer porque justo me los encuentro acá y tengo la posibilidad de comentarles. Primero saludar a todo, porque hola, claro. Mucha. Este sí. Nadie se dio cuenta que lo habíamos armado.
Nadie. Eso grande. Eso grande que no escucho, pero saben lo que los quiero. ¿Habían visto alguna vez este en televisión? Tremendo. No, es increíble. Primera vez. Único. Hasta nos hicieron acordar una pareja divina televisiva. Qué disparate. ¿Cómo se acordaba de Bueno, decirle que si quedan dos jueves, o sea, mañana jueves, es la penúltima. Ahora, vamos de nuevo, porque yo la última que vi, tuya, yo voy a todas las tuyas, vos sí, sabés. Vino, vos y Pati. Y la última que vi se llamaba Crecer o Reventar. Crecer o Reventar. ¿Esa, la, esa va de nuevo? Ese es el título, y siempre es crecer. Estamos con los jueves de septiembre, que es una posibilidad que nos dio el movie. Sí. Y nos quedan dos jueves a las 21 horas, las últimas dos funciones, mañana y el próximo jueves. Lo dirige Victoria Céspedes, que es tremenda actriz y una potencia tiene, y aparte está buenísimo porque es muy obsesiva con nosotros, con los del humor. Mirá. Entonces es un placer haber trabajado con ella para este monólogo que ya se va despidiendo. Así que quedan dos funciones, dos jueves. Quedan dos jueves de septiembre, porque en octubre tengo entendido que deja el tema del movie, queda pronto y calentito para un tal Marcel Kerolian. Que va a estar ahí también. En el movimiento. Entonces son las últimas dos posibilidades de ver Crecer o Reventar, que es un monólogo divino que disfruto mucho haciéndolo, que tuve la suerte de que toda la barra de piso también fue. Así que es para... Primero Excelente. Que para matarse de risa, pero está bueno también porque tiene, porque refleja cosas de las vivencias tuyas, eso de lo que uno va viviendo, y también tiene que ver con el título, Crecer o Reventar. A veces crece. Duele, ¿no? A veces cada porrazo. Pasar en limpio un porrazo, y cuando uno ya puede reírse de eso, de alguna manera es como que lo exorcizás. Entonces es una forma de metabolizar también. Y es una ventaja del humorista. Que tenemos esa. Tenemos esa, por suerte, esa herramienta siempre a mano. Y siempre la tenemos. El humor es una herramienta que tenés siempre abajo de la grasera. No solo los humoristas. Todo el mundo la tiene, ¿no? Cuando tenés un problema, a veces te olvidás de sacarla. Pero es una herramienta que siempre está a mano para resolver todo tipo de contrariedades. Y sana. O si no sana, te suaviza, te matiza, te relativiza. Yo creo que sana, porque también cuando estamos yéndonos para el escenario, tenemos que hacer un montón de cosas para pisarlo de una manera. Entonces ya en el camino sanás. Sí. Yo creo que siempre sana el humor. Y ponés las cosas jodidas que te pasan a vos, las ponés también ahí en los espectáculos y te reís de eso o las mostrás de un ángulo. Sí, por ejemplo, lo que es emprender en este país, también obviamente sin generalizar, pero tuve que cerrar un emprendimiento y hacia el final del monólogo hago como una suerte de catarsis del pequeño emprendedor, de lo que es la pyme y de lo que cuesta, ¿no? De ese sueño que tenemos todos de poner un chiringuito en la playa y la cantidad de permiso que requiere ese chiringuito, ¿no? Bromatología, carne de bombero, inspección de bombero, y todo lo que uno no sabe que tiene que hacer. Que parece que no quisieran que lo pongas. Claro, te da la impresión de que te están diciendo no lo pongas, ¿para qué vas a hacer todo como esto? Como que te embarcás en eso que por lo general viene de la mano de un sueño, entonces cuando es algo que vos te apasiona también es algo muy emotivo. Entonces mezclar esa emotividad, esa pasión con toda la parte burocrática a la que te enfrentás, entonces de eso también hablo y a mí me ayudó mucho gritarlo a modo de humor. Claro. Y sí, te saca el rencor que podés guardar adentro de la bronca, te lo saca. Y genera identificación porque mucha gente después me dice, ay no, yo tengo esto también, o tuve que cerrar, o tuve que... Y me reidentifiqué, porque un emprendimiento también es como un hijo. ¿Y sí? Entonces, todo el amor y toda la ilusión que le pones ahí, todo el tiempo, está ahí. Y los nacimientos que son torpes, por lo general todo nacimiento es torpe, hay que enseñarle a caminar, a veces no camina. Entonces, de eso también hablamos, de como el crecimiento que te da cuando reventás de esa forma. Porque aparte, todas las personas que saben que cuando te fundís, te sale carísimo fundirte. Tenés que pagar, seguir pagando. Tenés que prepararte. ¿Te fundiste? Pagá. Salvo que seas medio empresario. Y sí, es así. Bueno, yo voy a repetir que es este jueves, este mismo jueves, mañana. Mañana, Crecer o Reventar en el movie. Y después el otro jueves. Sí. Tienen dos oportunidades de ver un espectáculo maravilloso. Buenas. Yo lo vi y la verdad que lloré de la risa y encima me fui con el alma llena de alegría. Nos vamos a despedir con Manu, pero vamos a despedir cantando. ¿Qué te parece, Manu? Cantando, perfecto. Sí. No sin antes agradecerle obviamente a todo el equipo, producción y también a Piso. Y a esta maravillosa, genios, que siempre están acá, compañeros feriantes que también nos permitieron hacer este gag usando su escenografía. Nos vamos, ¿qué? ¿Qué? No sé. No sé, la murga, capaz que una murguita. Que lo que cantamos. Cantando con alegría. Cantando con alegría, dale. Perfecto. Cantando con alegría, dejamos este tablado, pensando volver un día y seguir cantando. Ya se van los saltimbanquis, sus canciones le brindaron
Y al partirlo hacen sonrientes gorriones murguistas del pueblo uruguayo. Porque así, así, así es la vida. Cuántos murguistas se fueron y ya nunca volverán. Porque así, así, así es la vida. Unos se van y otros vienen y prosigue el carnaval. Porque así, así, así es la vida. Hoy tenemos compañía y mañana soledad. Porque así, así, así es la vida. Y en la vida hay un final. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo tenerla! ¡Qué lindo! Bueno, nosotros fuimos parte de quienes fueron a ver.